Construyendo Igualdad tiene el gusto de compartir con ustedes. Bienvenidos a una nueva entrega. En nuestro país, el ente rector del deporte adaptado y paralímpico es el Comité Paralímpico Ecuatoriano. Este comité es el que impulsa y fomenta la participación de nuestros deportistas con discapacidad de alto rendimiento. De ahí que su trabajo es importante para nuestra participación a nivel internacional. Byron López, el presidente del Comité Paralímpico, nos acompaña en Construyendo Igualdad para comentarnos sobre su trabajo e iniciativas. En Construyendo Igualdad ya nos acompaña Byron López, presidente del Comité Paralímpico Ecuatoriano. Bienvenido, Byron. Muchísimas gracias por la invitación. Byron, qué gusto tenerte. Qué importante durante estos últimos programas hemos visto cómo funcionan las federaciones deportivas para personas con discapacidad. ¿Cuál es el enlace que tiene y cuál es el compromiso de trabajo que tiene el Comité Paralímpico y desde qué tiempo funciona el comité y el trabajo que realizan con las federaciones y los clubes? Primeramente agradecerles, Gabriel y Javier, por la oportunidad de este programa y poner en conocimiento de toda la población en general lo que es el deporte adaptado para las personas con discapacidad. Respondiendo a la pregunta, el Comité Paralímpico con sus federaciones es un solo equipo. Nosotros conformamos la asamblea, son miembros del directorio y trabajamos de la mano con el Ministerio del Deporte. El objetivo es trabajar en la masificación, en la formación y el alto rendimiento, que es el trabajo del Comité Paralímpico Ecuatoriano. El Comité Paralímpico es el ente rector del deporte adaptado. En su estructura, ¿cómo están vinculados con las federaciones y de qué manera articulan con el Ministerio de Deporte? El Comité Paralímpico fue creado por las federaciones. Uh-huh. Es decir, las federaciones en asamblea eligen un directorio cada 4 años y de ahí sale quiénes serían las personas que van a estar al frente en cada ciclo paralímpico. Se mantienen reuniones de trabajo con las direcciones técnicas de las 4 federaciones. Se mantienen reuniones de trabajo con los expertos en la parte de comunicación de las 4 federaciones y el comité, incluyendo el ministerio. Entonces, en todas las decisiones estamos trabajando en equipo. Pero el trabajo del Comité Paralímpico es el alto rendimiento. Cuando nosotros hablamos de estructuras deportivas, tendríamos que diferenciar 2 cosas. Recordemos que siempre ha habido una circunstancia del Comité Olímpico Ecuatoriano. ¿Ustedes tienen que ver algo con el Comité Paralímpico, con el Comité Olímpico? Porque entiendo que el Comité Paralímpico viene desde un estatuto y una acción directamente desde el Ministerio de Deportes, ¿o es otro tipo de administración en la que se trabaja? Nosotros, como organismos deportivos que velamos por el deporte adaptado para personas con discapacidad, estamos y formamos parte de lo que es el sistema deportivo nacional. O sea, es una estructura separada al Comité Olímpico. Entiendo, antes de que yo sea dirigente, que el Comité Olímpico, mediante alguna resolución interna con el Ministerio de Deporte, tenía una comisión que ayudaba al deporte adaptado, pero porque no había una estructura como la que es hoy en día del deporte adaptado. Entonces ya no tenemos ningún trabajo en equipo con el Comité Olímpico. Lo que yo sí estoy buscando es acercamiento con el Comité Olímpico, porque ellos tienen una estructura mucho más grande. Es decir, lograr llegar a ellos para tener asesoría, tener apoyo de cosas que nosotros no tenemos. Pero en sí, el Comité Olímpico y el Comité Paralímpico son 2 instituciones autónomas y cada uno trabaja en el ámbito que le compete, olímpico y paralímpico. Byron, ustedes como comité justamente lo que buscan es el deporte de alto rendimiento. Ustedes no existen hace mucho tiempo, es muy reciente la creación. ¿Qué pasaba antes con el deporte de alto rendimiento para personas con discapacidad? ¿Cómo se ha venido impulsando? ¿Qué giro pudieron dar ustedes con la creación del comité? Existen personas con discapacidad acá que conocemos, al igual que Javier conoce, mencionábamos varias personas hace un rato, en que ellos venían practicando deporte hace creo que 30 años. El baloncesto en silla de ruedas, el atletismo, pero no tenían una estructura y una asesoría técnica para que ellos puedan llegar al alto rendimiento. Muchos de los casos han sido solo deportes recreativos hasta máximos formativos y participaban a través de pequeños proyectos que ingresaban directamente al Ministerio del Deporte. El Ministerio del Deporte veía la necesidad de que ellos tenían que ir a competir afuera, pero no buscábamos objetivos como meternos en los 10 primeros en América o meternos en los 15 primeros a nivel mundial. Ya unas metas internacionales. Ahora sí, ahora existe un departamento técnico metodológico, existen objetivos, existe una planificación y es lo que estamos logrando, de que esos expertos lleguen hasta los deportistas, los asesoren para buscar el máximo nivel en ellos. El desempeñarse en varias actividades habría que diferenciar. ¿El Comité Paralímpico recoge qué tipo de deportes? Porque si vemos desde el punto de vista, tenemos discapacidad intelectual, psicosocial, visual, auditiva, física. ¿El Paralímpico abarca a todas esas discapacidades o son segmentadas de acuerdo a la discapacidad, a la condición en la que se encuentra?
Ahí es un tema bastante importante. Ojo con lo que voy a decir. A nivel internacional existen casi 14 federaciones internacionales, como son la Federación Internacional de Tenis de Campo y Tenis de Mesa. Según la Constitución Internacional, es obligación de la Federación Internacional de Tenis de Mesa, de la Federación Internacional de Tenis de Campo, que maneja el deporte sin discapacidad, manejar el de discapacidad. Es decir, en Ecuador debería obligatoriamente la Federación Ecuatoriana de Deportes, perdón, de Tenis de Mesa y la Federación Ecuatoriana de Tenis de Campo debería tener bajo su organismo estos dos deportes. Y no lo hacen. Y no lo hacen porque tal vez los dirigentes no les interesa o no les quieren dar oportunidad, pero es obligación de ellos. En Ecuador lo hace la Federación Ecuatoriana de Deportes para personas con discapacidad física, porque ahí hay tenistas de campo, tenistas de mesa. Pero en sí, en su momento, deberíamos tener esos deportes regulados por la ecuatoriana. Eso es inclusión y eso se maneja hace años a nivel internacional. El Comité Paralímpico, como tenemos una estructura diferente en Ecuador, que es bastante inclusiva, sí acoge a las cuatro discapacidades, incluyendo los sordolímpicos. Que a nivel internacional los sordolímpicos tienen su propia estructura como Comité Paralímpico, sordolímpicos y Olimpiadas Especiales. Esas son las estructuras. Pero Olimpiadas Especiales es recreativo. Pero es reconocido. Es de élite. El Comité Olímpico Internacional reconoce que existen a nivel mundial tres organismos. Aquí tenemos el Comité Olímpico y acá tenemos Comité Paralímpico, sordolimpiadas y Olimpiadas Especiales. Es decir, no tenemos por qué pelearnos, cada quien hace lo suyo, de forma recreativa y de forma competitiva. Pero estamos a nivel internacional los cuatro organismos. En su caso, justamente es la parte competitiva. Exacto, el Comité Paralímpico le corresponde la competitividad. ¿Cómo hacen ustedes precisamente ya para identificar en este vínculo con las federaciones o con los clubes las personas que pueden entrar dentro de este plan de alto rendimiento, precisamente ya para participaciones internacionales? A las federaciones que están conformadas por clubes deportivos por un tipo de discapacidad, les corresponde la iniciación, le corresponde la masificación y el desarrollo de los diferentes deportes. Y ahí pasan a la formación. Cuando el Comité Paralímpico Ecuatoriano organiza en conjunto con ellos y el Ministerio del Deporte Juegos Nacionales ahí les da, y selectivos, ahí recibe la lista de los más destacados de esas federaciones a participar. Y nosotros, mediante la comisión técnica, se hace una evaluación y se ve qué chicos nuevos o los que ya han estado han mejorado su nivel y se compara con los requisitos que nos da el Ministerio del Deporte de ver quiénes ingresan y vemos quiénes son las nuevas los nuevos talentos y nosotros peleamos, un término amable, o sea, peleamos porque se le dé esta oportunidad a los chicos para que entren al plan de alto rendimiento, que son pocos los que están ahorita, hoy en día. Significando eso, ¿con qué presupuesto se cuenta más o menos para poder trabajar eso? ¿Cada federación tiene un presupuesto y el Comité Paralímpico tiene otro presupuesto que es dado por el Estado o tiene un aporte internacional por parte del Comité Olímpico Mundial o no funciona así? No. A nivel internacional hay muchos países que reciben recursos del Estado y de la empresa privada. En Ecuador no hemos tenido la suerte todavía y esa es nuestra lucha, de que la empresa privada se involucre y apoye también a los talentos que tenemos. Pero recibimos hoy en día el 90%, al menos el comité, no hablo por el comité, el 97-98% recursos del Estado. Ese 3% lo recibimos de una fundación que se llama Ajitos, que está llevando a Fundación Ajitos del Comité Paralímpico Internacional, que da unos recursos bastante limitados para montar una escuelita de iniciación en lugares donde no hay muchos escenarios deportivos y no hay entrenadores. Nosotros tenemos una escuelita en Muisne y en Puerto Viejo. ¿Y este presupuesto que ustedes reciben de parte del Estado, ustedes lo canalizan con las federaciones? ¿Cómo de esa parte económica? El presupuesto del comité y las federaciones es cada quien recibe mediante su presentación de su programación. O sea, es independiente del comité. Sí, independiente. ¿Pero a la vez apoyan a los clubes deportivos de las federaciones o no? Las federaciones apoyan a los clubes a través de los programas. Es decir, la federación dice, en mayo del 2018 va a haber un selectivo de atletismo. Esa federación que solo maneja una discapacidad, en este caso discapacidad intelectual, convoca a los clubes y les dice a sus clubes, por favor envíen el listado de sus deportistas que la federación les va a poner hospedaje, alimentación, transporte. O sea, les da toda la facilidad, incluyendo indumentaria deportiva. Entonces, ahí es la oportunidad del club enviar a estos jóvenes que se pongan en disposición de los entrenadores y ver quiénes tienen el talento. Así es la forma como nos... Byron, ustedes tienen un comité técnico que justamente evalúa, digamos, las potencialidades de los deportistas. ¿Ese comité técnico tienen solo ustedes o también las federaciones de manera previa? El Comité Paralímpico tiene una comisión
del alto rendimiento, es la comisión técnica del alto rendimiento. Las federaciones tienen sus comisiones técnicas, pero de varios entrenadores de varios deportes. Entonces, cuando ellos meten una marca interesante a través de sus departamentos técnicos, ponen en consideración de la comisión técnica del alto rendimiento, que está conformada por cada director técnico de cada federación, incluyendo el Comité Paralímpico y delegados del Ministerio del Deporte, se evalúa y dice si el deportista cumple con los requisitos o no debe seguir mejorando esta marca porque no puede ingresar. Pero si hay una comunicación entre técnicos, técnicos, todo lo que es técnico es de ellos. Byron, y si yo soy un deportista que me considero que soy de élite, pero no pertenezco a ninguna federación y me comunico con ustedes de manera directa, ¿cuál es el procedimiento para que yo pueda ser parte del deporte de alto rendimiento? Como Comité Paralímpico, a mí personalmente me llegan muchas solicitudes por correos, por teléfonos, por redes sociales, y yo lo que hago es hacer la consulta qué discapacidad tiene, tomar todos los datos y enviar un correo a la federación respectiva. Es la federación la que tiene el deber de hacer contacto con ese deportista en cualquier parte que se encuentre el país, decirle va a haber un evento en tal lugar, venga para hacerle la evaluación y de ahí empieza todo el proceso. Si tiene o no talento y si nos dijo que tenía, pero ya en la práctica no sabe nadar y cositas así, pero siempre pasa por la parte técnica. Es decir, de ley tiene que estar, en este caso, en relación con la federación. No con un club, puede ir directamente con la federación, no, entonces. No, lo que queremos justamente es eso, es que el club, a través de sus representantes, porque el deportista, pues por eso hay un presidente en un club, que es la persona que tiene que hacer el trabajo administrativo, hace el acercamiento con el deportista e ingresa la documentación a la federación respectiva de acuerdo a la discapacidad y de ahí pasan de nosotros. Pero no podemos pasar por alto la federación. Porque pero sí debe pertenecer un club, ¿no? Claro, ellos buscan la forma de cómo... Okay. De enlazarle para poder... Legalmente, por supuesto. Ese es el objetivo, que cumplan y que tengamos más organismos juntos. Esa es la idea. Byron López conversando con nosotros sobre la importancia del deporte de alto rendimiento. Vamos a un corte y regresamos. Los esfuerzos realizados por el Comité Paralímpico han permitido una importante intervención de nuestro país a nivel internacional. Conozcamos un poquito más de su trabajo en el siguiente reportaje. Los Juegos Paralímpicos son la mayor competencia deportiva para personas con discapacidad a nivel internacional. Estos Juegos comenzaron como un pequeño evento español con los veteranos que sufrieron algún tipo de amputación en la Segunda Guerra Mundial, hasta llegar a ser uno de los grandes eventos deportivos del siglo XXI. En el 2001, el Comité Olímpico Internacional y el Comité Paralímpico Internacional firmaron un acuerdo para garantizar que las ciudades que fueran sede se comprometieran a organizar los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos simultáneamente. Este acuerdo se extiende hasta los Juegos del 2020. En la actualidad, existen 22 disciplinas consideradas como deportes paralímpicos. Entre ellas está el atletismo, fútbol y básquet en silla de ruedas, bocha, ciclismo, esgrima, tenis, natación, entre otros. En nuestro país, el Comité Paralímpico Ecuatoriano, miembro del Comité Internacional, es el ente rector del deporte adaptado y paralímpico. Su objetivo es promover el desarrollo y fortalecimiento del deporte para personas con discapacidad, con la finalidad de proyectarlos hacia el alto rendimiento deportivo. Actualmente, el Comité Paralímpico Ecuatoriano busca la clasificación de al menos 12 deportistas para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Uno de ellos es Gabriel Salazar, de 20 años, quien llegó a la final de tenis de mesa en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Sao Paulo, Brasil, en marzo de este año. Es importante hacer deporte ya que conoces muy buenas personas en este ámbito, haces grandes amigos, de cada entrenador aprendes algo, creces como persona, te forma... Como estudiante, personalmente, me ha hecho más responsable en los estudios y es una forma de desestresarme.
El acceso al deporte es un derecho establecido en la Ley de Discapacidades. El artículo 43 señala que el Estado, a través de la Autoridad Nacional Competente en Deporte y los gobiernos autónomos descentralizados, dentro del ámbito de sus competencias, promoverán programas y acciones para la inclusión, integración y seguridad de las personas con discapacidad a la práctica deportiva, implementando mecanismos de accesibilidad y ayudas técnicas, humanas y financieras a nivel nacional e internacional. Es importante que hagan deporte o que entrenen algún deporte porque superan su discapacidad, se forman su carácter, forman su personalidad, se sienten bien y pueden ser más sociables. Para contactarte con el Comité Paralímpico Ecuatoriano, puedes comunicarte al teléfono 022-520925 o a sus redes sociales. Byron, hablando ya precisamente del tema deportivo, ¿cuál es la importancia que se considera el deporte para fomentar la participación, potencialidades de las personas con o sin discapacidad? Precisamente quiero analizar ya el papel del deporte en la vida cotidiana de los seres humanos. Creo que todos sabemos que cualquier persona que tenga o no discapacidad, el que practica una actividad física va a ayudar a mejorar su calidad de vida. Y en el caso de las personas con discapacidad, yo diría que es obligatorio. Porque eso, de acuerdo a la condición que tenemos, el hacer una actividad nos ayuda a buscar la independencia. Nos ayuda a que seamos más activos en nuestros hogares, en nuestros trabajos. La actividad física es algo que la puedes hacer desde algo muy recreativo y si te gusta al alto rendimiento. Es decir, hoy entrenas 5 kilómetros y por qué no después de un mes decir hoy voy a entrenar 20 kilómetros. Uh-huh. Pero nosotros también estamos trabajando fuerte para que muchas personas con discapacidad vean esto como una oportunidad para mejorar la salud. No solamente estamos pensando en que deportista y alto rendimiento y ya, no. También existe lo que es el desentrenamiento. O sea, que con el tiempo ellos lleguen a practicar, aunque ya salgan del plan de alto rendimiento, continúen con esa rutina diaria de por lo menos salir en su silla de ruedas o con sus muletas o de acuerdo a la discapacidad, que mantengan por el resto de sus vidas una actividad física permanente. Bueno, cuando tú vas enfocando en el deporte principalmente, ¿tú en cuántos años estás ahora? 40. Indiscreta. Empezaste deportes de muy muchachito. ¿Cuántos años? ¿Cuándo empezaste todo? A los 18. En ese conllevar de vida deportiva, tú has participado en élite muchas veces, en maratones, todo eso. ¿Tú crees que con el avance de la edad te ha permitido reducir tu capacidad deportiva en cierto modo? ¿Se baja el rendimiento o crees que en cierto modo de qué depende que un deportista con discapacidad vaya manteniendo ese proceso de convivencia de vida, ¿no? O sea, ¿qué crees tú que es lo más vital aquí? Para mí es la disciplina. Existen en el tema de personas con discapacidad que tienen 60 años y todavía están participando, tal vez recreativamente, pero ves que ponen unas marcas que dan miedo. Entonces, te das cuenta que esa persona que tiene 60 años, desde muy joven, todavía se mantiene con esa disciplina, de que todos los días antes de ir a su trabajo va a hacer una actividad física, ya sea personal porque ya la conoce o con alguna guía técnica. Pero si no estás activo, en mi caso, por ejemplo, yo por el trabajo y por los viajes que tenemos que realizar como dirigentes en todo el país, una semana entreno bien. Todos los días me despierto, agarro mi rodillo y si no me voy a un lugar con mis amigos. ¿Y qué es un rodillo? El rodillo es donde uno sube la silla de ruedas cuando está lloviendo y ahí estás sudando. Pero cuando ya dejo de hacer esa actividad por mi trabajo, a la siguiente semana ya no tengo las fuerzas, entonces tengo que otra vez retomar. Entonces depende muchísimo del lugar que tengas para entrenar, del ambiente, de si tienes mucho trabajo, pero en fin, deberíamos sacar por todos los medios un espacio para la actividad física, porque igual en la mañana que tú hagas una actividad física, créeme que tienes energía para todo el día, para estar con la familia, para hacer bien tu trabajo, y es lo que también estamos fomentando, que no se olviden, especialmente las personas con discapacidad, de hacer una actividad física. Ustedes que tienen injerencia a nivel nacional, podemos decir que en todo el país hay esta oportunidad de vincularse y conocer deportes, actividades recreativas que permitan justamente que la persona se sienta activa, que tenga esta energía, esta vitalidad. ¿Cómo pueden hacer ellos para poder identificar en sus territorios dónde pueden hacer esas prácticas deportivas? Este año creo que vamos a terminar el año con resultados importantes porque llegamos a un acuerdo con CONADIS en que cuando vayamos a territorio a dar una charla,
vamos a trabajar con ADIS, Ministerio del Deporte, las Federaciones Ecuatorianas por Discapacidad, Comité Paralímpico y demás instituciones públicas y privadas, y en especial los gobiernos autónomos descentralizados, para que este mensaje llegue a todos lados. Sabemos que en la parte rural es donde existen estos jóvenes que no han tenido acceso a la actividad física adaptada, y es ahora el momento en donde estamos llegando con nuestros mensajes, y no solamente diciéndoles esto es lo que hay hoy en día a nivel nacional y mundial, sino en tal lugar existe una persona que conoce y les puede dar la asesoría para que ellos puedan involucrarse. Cuando tú vas enfocándote ya directamente en un campo internacional, ¿crees que Ecuador ha ido superando esas brechas de diferencia? Porque ser nuevos en la competitividad ha significado un reto de preparación, un reto de incentivos económicos necesarios para poder movilizar a los deportistas. ¿Crees que todavía nos falta mucho para llegar a un alto rendimiento mucho más fuerte? ¿O crees que lo que ha ido alcanzando Ecuador en este momento ha sido importante? Lo que hemos logrado hasta ahora es histórico. Ya no nos ven a Ecuador en los eventos internacionales como que, el nombre de Ecuador está presente, no se preocupe. Ahora, te lo digo por experiencia, los directores técnicos, amigos de los países de la región, los presidentes incluso llaman y dicen, hay un Open en Colombia, en Brasil. ¿Va a Ecuador? Porque ellos saben que nuestros deportistas hoy en día que están en el ranking a nivel mundial, eso no lo digo yo, los pueden ver en la página oficial del IPC, Comité Paralímpico Internacional, están rankeados dentro de los 10 mejores de acuerdo a su disciplina, tanto chicos con discapacidad intelectual como visual, que tenemos hoy en día los más destacados. Pero hemos ganado un espacio y un respeto inmenso en la región y en el mundo. Una de las últimas medallas fueron en discapacidad intelectual en el Mundial de Londres. Un chico de 18 años compite en un mundial absoluto, es decir, donde estaban los más experimentados, y consigue medalla de plata. Ese mismo chico, 15 días después, compite en Suiza y gana medalla de oro. Entonces, ya a él y a Ecuador, ya no es que solo viene por participar. Eso fue uno de nuestros retos. No vamos a participar, vamos a competir. ¿Hay alguna discapacidad en específico que desarrollas una mayor potencialidad o podríamos decir un mayor mérito para ser élite o no? ¿O creo, consideras que en todas las disciplinas y en todas las discapacidades el reto es el mismo? Sí, yo sí creo que el reto es el mismo. Solo necesita, si quiere una persona de natación llegar a estar en el alto nivel, primero tiene que saber que es un proceso. Aquí en nuestro país sí tenemos esta, yo diría un poco de confusión, porque muchos papitos piensan que porque el hijo ganó una medalla en un selectivo en Guayaquil o en Cuenca o en Manta, piensa que ya está en el alto nivel. Entonces, ganó una medalla, sí, pero hay que evaluar cuáles fueron los competidores. Hay que evaluar la marca. El contexto. Uh-huh. Por supuesto, sí, hay que hacer una investigación profunda, pero yo estoy seguro que todos pueden llegar. Desde Bocha, que es el deporte para chicos con parálisis cerebral, Ecuador ya se está posicionando a nivel internacional. ¿Qué es Bocha? Bocha es un deporte que juegan los chicos con discapacidad intelectual. Con parálisis cerebral. Es una pelotita que juegan en un terreno como que estás jugando bolichas, lo que decíamos nosotros de pequeño. Yeah. Pero ellos en muchos casos no mueven ni sus brazos. Es decir, con una orden que le den al cerebro, ellos mueven su cabecita y golpean un aparatito que resbala una pelota, y ellos tienen que saber a dónde apuntar. Entonces, eso es un deporte que a nivel internacional, el presidente de esta Federación Mundial en Abu Dhabi, que tuvimos una asamblea, se acercó y dijo, felicidades, Ecuador está avanzando en Bocha, y eso es bueno, y somos nuevos, como ustedes dicen, pero se debe al trabajo que estamos haciendo. ¿Y en nuestro país, dónde se practica este deporte novedoso, de hecho? La Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Física tiene la información exacta de dónde, en Guayaquil y en Quito, en Muisne y en Puerto Viejo, pero directamente el escenario deportivo y a quién está a cargo lo tiene la Federación. Pero sabemos que están en Guayaquil, Quito, Muisne y Puerto Viejo, el deporte de Bocha se está practicando. Byron, hemos participado en varios eventos y hemos visto la participación, como recién el campeonato de fútbol de amputados de pierna, de miembros inferiores. Ay, ay, ay. Y yo creo que es algo importante rescatar eso. ¿Qué consideras que dentro de los eventos que hemos visto representaciones en Turquía, si no me equivoco, hemos tenido representaciones internacionales? ¿Qué nos viene de aquí de innovador para seguir aportando al deporte? ¿Y qué crees que necesite la aportación de parte del Estado, de la sociedad civil, de las personas con discapacidad, del empresario? ¿Qué crees tú? ¿Cómo lo ves eso? Necesitamos más espacios, más oportunidades, justamente como el que ustedes tienen, que en verdad les felicito. Construyendo Igualdad es algo que nos ayuda a nosotros incluso a ver cuáles son nuestras falencias, cuáles son nuestros errores. Somos seres humanos. Lo único que queremos es que se den más espacios, escenarios deportivos. Existen hoy en día varios, pero los grandes ingenieros, arquitectos, se olvidaron de una rampa. Entonces no podemos hablar de inclusión. Nos dicen, hay una pista bonita, pero no la hay. Queremos que más dirigentes del deporte sin discapacidad le den facilidad a los dirigentes con discapacidad para que sus chicos puedan entrenar.
queremos que el Estado ecuatoriano, lógicamente conocemos el tema de la parte económica, pero nuestra población está creciendo y queremos que también ellos, en base a resultados, le reconozcan a las federaciones y comité y demás organismos deportivos el esfuerzo para poder tener y avanzar mucho mejor. Queremos tener más reuniones de trabajo, no solamente con el sector de discapacidad. Si hablamos de inclusión, también tenemos que permitir que esas personas sin discapacidad se involucren y nos aporten con ideas, con programas, con proyectos, con sugerencias, que estamos dispuestos. Pero sí hace falta oportunidades. El Ministerio está haciendo su trabajo, las federaciones de los chicos está haciendo su trabajo, el comité está haciendo su trabajo porque histórico, tenemos una mesa de trabajo en donde están los compañeros sordos, los compañeros de las otras discapacidades y tenemos una comunicación como nunca antes vista. Entonces estamos avanzando, solo que estamos un poco despacio por las situaciones ya explicadas, pero estamos yendo muy bien. Tokio 2020 es nuestro reto. Eso. Lo último. Tokio 2020, ¿no? Tokio 2020. Es el reto 2020. ¿Cómo estamos Tokio para ese 2020, reto? Que sepan ustedes que en los Paralímpicos nuestros chicos deportistas se pusieron en el puesto 6 y 8 en el mundo. Esos jóvenes tienen hoy en día 20 años de edad. Nosotros sabemos que para Tokio 2020 Ecuador va a dar su primera medalla paralímpica. Vamos a estar ahí porque según el proceso que se va dando, no lo digo yo, tenemos un equipo de profesionales, médicos, fisioterapistas, psicólogos, metodólogos, entrenadores, todos están trabajando y Ecuador va a dar la sorpresa en el 2020. Solo esperemos tener vida para poder verlas. Muchas gracias. Byron López nos ha conversado sobre el trabajo que viene realizando el Comité Paralímpico y esperemos ver en el 2020 esos frutos del trabajo que viene realizando. Y ya sabemos que el empresario igual. De hecho, importante, es un apoyo esfuerzo de los empresarios para seguir haciendo. Por supuesto, y hacemos una cordial invitación a Javier que ya nos viene diciendo que vamos a hacer deporte hasta el día. Ya, hermano, comprometido, Javier. Eso sí, a predicar con el ejemplo, lo invitamos, compañero. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Byron. Gracias a ustedes. Estamos listos para aprender nuevos términos en la lengua de señas ecuatoriana. Muchas gracias a nuestro instructor de FENASEC que nos acompaña semana a semana. Mi nombre es Carlos. Mi seña es esta. Hoy aprenderemos cuatro términos. Primero, deportista. Segundo, atletismo. Tercero, tenis. Cuarto, Juegos Paralímpicos. Primero, deportista. Segundo, atletismo. Tercero, tenis. Cuarto, Juegos Paralímpicos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. No se olviden de hacernos llegar sus comentarios o sugerencias a nuestro correo electrónico construyendoigualdad2017@gmail.com. Los esperamos la próxima semana con más información de su interés.